puede ser una forma más del mundo occidental de crear ilusiones que no se van a cumplir. La diferencia entre aprender y educación es que educación es un sistema oficial y el aprender hacen todos los seres humanos siempre sin ninguna dificultad. Entonces yo no le tengo mucha confianza a la educación como sistema colegial. Yo sé muy bien que el sistema colegial occidental, que es casi mundial hoy en día, ayuda más a sostener el sistema como está que a cambiarlo. Entonces, no creo que a través de la educación vamos a llegar a la paz. La única forma de llegar a la paz, me parece, que es tratando de ser más humanos. Muchas veces la educación se usa para liberar de responsabilidad a los sistemas políticos, es decir, es mucho más fácil decir que se ocupen los educadores y la educación, es más fácil decir así que decir, bueno, vamos a hacer cambios estructurales en el sistema político, social, económico. Entonces, no es que culpo a la educación o a los educadores, de ninguna manera, pero creo que son herramientas en las manos de gobiernos para mantener sistemas tal como están. Los colegios que yo estudio son colegios que yo estoy inclinado a apoyar mucho, porque dada la situación en Israel en este caso, en el que existe una gran tensión entre un grupo mayoritario poderoso y un grupo minoritario debilitado continuamente, por lo menos estos colegios crean un momento o momentos de igualdad que en el contexto general no existen. Me parece que la mejor forma de traer a un encuentro o encontrarse puede ser reconociendo la complejidad de la realidad, que no hay blanco y negro, sino muchos matices de gris. Hay lugares donde la gente entra en cierto tipo de contacto y por lo general no hay problemas. Por ejemplo, hospitales. Son lugares interesantes donde distinta gente siempre parece más preocupada por cosas serias que por las diferencias entre ellos. Un libro que publiqué donde pongo juntas los muchos años de investigación que hice en estos colegios, hay un subtítulo para el libro. Y el subtítulo es ¿qué pasa cuando adultos encuentran soluciones para problemas que chicos no tienen? Una de las cosas más sorprendentes del colegio es que chicos por lo general no nacen con definiciones, las aprenden. Lo que se puede mostrar dentro del proceso educacional es que los adultos continuamente están preocupados de que los chicos no se confundan entre definiciones que claramente los chicos no tienen. Por lo tanto, hay que enseñárselas. Entonces, el proceso, en cierta manera, es enseñarle a los chicos las definiciones identitarias y culturales que después hablamos decimos que son el problema. Interesante. El colegio está globalizado desde el siglo XVIII, o se empezó a globalizar la educación masiva. La gran mayoría del mundo está invadido por colegios muy similares. No todos los productos son similares, pero los sistemas son muy similares. En el futuro no veo cambios, porque me parece que los colegios son tremendamente exitosos del punto de vista de aquel que los implementa, el gobierno. O sea, es la mejor forma de dominar, no cabe la menor duda. Si tú ves cómo los chicos están sentados en las escuelas, es una expresión, es una tecnología creada, en este caso es arquitectura, creada
para representar la forma en que nosotros pensamos que la gente aprende. Es decir, revelamos la cabeza, escondemos el cuerpo, ¿ok? Y no hay que moverse. Yo no busco culpables en el sistema de los maestros. Pero sí me pregunto si se puede hacer algo para cambiar el tremendo poder del colegio en influenciar al ciudadano bajo el pretexto de liberarlo a través de educación, que eso seguramente no hace. Universidad de Valencia.